amigos de RPP Noticias, nos encontramos en la avenida La Pampilla, donde a esta hora hace su paso la movilización conformada por un grupo de comerciantes de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Es una marcha multitudinaria, como podemos ver en imágenes. Hay una gran participación de los comerciantes de los principales mercados de Arequipa, donde a esta hora de la mañana hacen su paso por la avenida La Pampilla, la avenida Los Incas, salen y se van con dirección a la Plaza de Armas de Arequipa, donde se espera realizar una concentración multitudinaria de personas que se manifiestan en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Como podemos ver en imágenes, hay una gran cantidad de personas que se desplazan a esta hora de la mañana desde la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, y a esta hora de la mañana hacen su recorrido hacia el centro de la ciudad de Arequipa. Hacia el centro de la ciudad de Arequipa es lo que esta multitudinaria movilización es que se está realizando esta caravana. Y podemos ver en imágenes que la gran cantidad de personas que a esta hora de la mañana se están movilizando. Ahí podemos ver en imágenes la gran cantidad de personas que se desplazan a esta hora de la mañana en la avenida Alcides Carrión, frente al Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa. Y podemos ver en imágenes la gran cantidad de personas que se vienen desplazando a esta hora de la mañana. Prácticamente han ocupado un carril, todo el carril, todas los cuatro carriles. Y la fila de comerciantes aún no termina por pasar. Ahí podemos ver en imágenes que la cantidad de personas que se desplazan a esta hora de la mañana pues no termina de pasar frente a la avenida Los Incas del Hospital Regional de Arequipa, donde podemos ver en imágenes la gran cantidad de personas que se desplazan a esta hora de la mañana. Este es un grupo que está, bueno, es la parte final de la
de la cantidad de personas que se movilizan, pero la parte principal, bueno, la cabeza, ya está llegando a la parte de lo que es la Universidad Nacional de San Agustín. Es decir, estamos hablando de varias cuadras de repletas de personas que se movilizan en esta marcha nacional convocada contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Información en directo desde la Ciudad Blanca de Arequipa.